el dirigente de los Mets de Nueva York. Luis, primero felicidades, muchas felicidades, de verdad un gran orgullo para todos nosotros que te hemos visto aquí crecer, que sabíamos de antemano tu capacidad como dirigente. Antes que nada, algún mensaje de motivación para todos los fanáticos de la República Dominicana en relación a lo que podemos esperar este año de los Mets de Nueva York? Bueno, primero que todo, de verdad, un honor. He estado bastante emocionado los últimos días. La quiero compartir con los fanáticos dominicanos, esa emoción. Y yo espero que soporten a los Mets de Nueva York todo el año, ¿verdad? Nosotros tenemos un gran equipo. Creo que va a ser de mucha diversión ver al equipo jugar, ¿no? Con ese talento que nosotros tenemos, ese picheo abridor, ese picheo de relevo. Y los bateadores que nosotros podemos tener ahí. Así que, de verdad, sigan el equipo de cerca. Nosotros nos sentimos bastante optimistas, ¿no? Como grupo y sentimos que vamos a ganar. Has dicho en varias ocasiones que te llevas mucho de las estadísticas y del instinto humano, es decir, del instinto del dirigente en relación a la parte humana de los jugadores. ¿Qué balance le das a cada uno de esos aspectos? Bueno, yo como dije, hay que verlo, hay que estudiarlo. Tú te preparas, ¿no? Con esa tendencia, de ahí, esas datas son tendencias, son repeticiones y es verdad, es prueba de la verdad, de cosas que han pasado. Y uno se prepara totalmente para cada partido, para los jugadores opuestos, para los jugadores de nosotros mismos, de cosas que ellos han estado haciendo progresivamente hasta el día. Y luego vemos cómo la cosa se va desenvolviendo. Ahí que viene ese aspecto humano de que yo estoy hablando, pero así es que prácticamente las cosas se desarrollan para la toma de decisiones del aspecto humano. Ya por último, Luis, y nos responde si puedes, si te sientes cómodo o no, con relación al tema ético que ahora mismo está muy en boga en Grandes Ligas, y sabes a lo que me refiero, ¿cuál es tu opinión al respecto? Bueno, con los temas que hay ahora, yo solo sé de la integridad de los Mets de Nueva York. Nosotros somos un equipo que hace la cosa íntegra. Nosotros nunca hemos tenido ahí adentro ningún problema. De verdad que yo no estoy en la posición como de comentar por ninguno de los otros equipos. Pero lo que conozco en el caso de nosotros, sí, nosotros nos mantemos con bastante integridad en la cosa que hacemos. Luis, muchísimas gracias y de verdad que muchas, muchas, muchas felicidades.